1896. C, 1880. 3. B. Digo la B. ¡Correcto! Son uno de los duelos más esperados en EEG. Michelle Soifer perdió en uno de los juegos de preguntas y Rosángela preparaba entusiasta la torta que le estamparía a su querida Pinky. Dos. Uno. ¡La sé! ¡No, la sé! ¡Torta para la guerrera! ¡Torta para Michi! ¡Y la que soporte! ¡La que soporte! ¡La que soporte! ¡Que no pele, que no importe! ¡Y la que soporte! ¡Las pestañas! ¡El gloss! ¡El contouring! Las precauciones, las soporte. Tanto se demoró que Michelle se tiró encima. Está masajeando la almohada. Para que no le duele. Que viva, ¿no? Michelle pidió que haya revancha. Ganó en la ronda y Rosángela quedó en modo fantasma. Revancha, revancha, comienza Rosángela Espinosa. Rosángela. Piensa, Rosángela. ¿Quién es el protagonista principal de la novela El Señor de los Anillos? Bien. A. Harry. B. Frodo. C. Gollum. 3, 2, 1. La B. Digo la B. Correcto. Nivel 2. Vamos. ¿Cómo se llamaba el reino del legendario rey Arturo? A. Atlantis. B. Midgard. C. Camelot. C. Camelot. Digo la C. Correcto. ¿En qué año se inauguraron los Juegos Olímpicos? Ah, 1900. ¡Ey, Facundo! ¿Qué pasó? Oye, oye, oye. A, 1870. B, 1896. C, 1880. 3. B. Digo la B. ¡Correcto! ¡No! Casualidad, ¿no? Casualidad. Dos, uno. ¡Torta! Eres prevenida para cuando hay torta en la cara, pues. Sí. Claro. Ahora, pero como yo no necesito tanto maquillaje, miren, chicos, yo los labial y esto. En serio, de verdad. Yo, ¿es una indirecta para Michelle Soifer? No. Pues necesito pestañas, ¿no? Y tú no, sabes que la que es bonita, cuando se levanta, ahí te das cuenta. Lo que pasa es que ella está celosa porque mi peluca cuesta $3,000. Lo que pasa es que me han cuesta dicho, 60 soles. Los Ángeles, si no tiras bien la torta, te van a tirar a ti, entonces yo hago caso al productor. Han dicho que tu peluca está a 60 soles y la de Michelle cuesta $3,000. Mira, lo más importante no es lo que cueste la peluca, es la personalidad. ¿Quién lo tiene puesto? Claro, lo que, exacto, lo que eres dentro. Exactamente. Rosángela alista maletas y es que en una semana parte a Europa para recibir el 2024. Me voy a Europa. Mírala, por favor. Yo conseguí a mi suizo. Te vas a Suiza, te vas sí, a... Sí, bien, tú sabes. Posiblemente también, quién sabe, ¿no? Por allá, Finlandia, el Polo Norte, la Antártida. Tú sabes que yo sí, me voy. Claro. Usted tiene, es aventurera. No, por ahora que no tengo hijos, ni nada, claro, mentira. Tengo osas, ¿no? Pues, mis perritas, ¿no? Igual. Pero ningún galán te está llevando de viaje, tú solita. No, yo sola, okay. Yo sola, por favor, oh. Por favor. Después piden algo a cambio.